Por acá arrancamos. Arrancamos bien la mañana. Primera señal, monedita. A ver cuánto es. Aquí está. Vieja esta. No se ve nada. Ya nos vamos a limpiar después. Moneda. Pedazo de fierro. No hay tanta cosa. No sé qué es esto. Salió lo que parece ser un candado. Candado. Es un pozo gigante. Y acá salió la monedita. 5 centavos. No lo pude encontrar. Acá tengo algo que no sé qué es. No sé qué es, parece una especie de zócalo o de alguna heladera, alguna cosa esa tiene que ser. Acá salió un pico de cámara de tractor, son estos. Bronce. Al kilo. Acá salió monedita. 50 de abajo. Segunda señal, una pistola de bala. Acá arrancamos de tempranito. Una señal, un sello. Sí, chica de plomo.
ver qué sale. Señal buena, digo yo. Todas las señales son tapa. Sí, una tapa. Señal buena de tapa. Sigamos. Vamos a sacar una monedita. Bien antigua. San Martín. Cuando saqué la palada y algo que me pareció muy bueno, ¿saben lo que es esto? La primera que encuentro que está bien grabada. Esto es una patente de bicicleta, hasta doblada. 1964. Eduardo Castillo. Muy buena. Espectacular. Patente de bicicleta. 1964. Acá salió una monedita. No, no es moneda. Es una ficha. Una ficha de... en algún juego, tengo que decir, algún metegol, pool. Bueno, eso no sé qué es. Parece que era un botón. Un botón o algún prendedor. Lo quebré, estaba oxidado. Justo recién encontré el prendedor ese de la gorra y me puse a hablar con un hombre y me preguntaba si encontraba. La mayoría son todas porquerías, tapa y coso. Y mirá lo que encuentro acá. Todavía no puedo creer.
Mira. Qué hermoso anillo. No sé qué materia será, pero es un anillo. Una virgen. Tiene un lindo color, ¿eh? Bueno, vamos a mirar. Vamos a ver si tiene algún sello o algo. Un hermoso anillo. Andamos caminando por esta calle, mira cómo está. Esto antiguamente había un basurero acá en 1920. Mira todo lo que saqué en 10 minutos. Un gatito, eso que es un botón, no sé qué. Esto, que creo que es un aro de. Me parece que es de oro. Seguro que mira bien. Un montón de cosas antiguas. Y acá está lo mejor del postre, que todavía no lo alcé, que me parece que es una medalla. Lo estaba mirando así nomás por arribita. No, mirá qué hermosura. Romería Popular Eduardo Castell. 1915. Qué espectáculo. Mira lo que es esto. Un espectáculo. Qué hermosura. Así es una medalla. Vamos a seguir buscando por acá. Toda la calle está igual. Era un basurero antiguamente acá. Y otra cosa, no sé si es una medalla o qué será. De bronce es. Después lo vamos a limpiar. Tiene una forma extraña. Mira cómo está el piso acá. Hay vidrio muy antiguo, cerámica, todo igual. Todo esto salió de la calle. Lo mejorcito, la medalla está, que está genial. Ahora vamos a limpiar. El gatito, esto que no sé si al final si es una medalla, una moneda o qué, de bronce es, eso que ha sido un colgante, esto que es un arito de oro aparentemente porque dice 18K ahí, esto que ha sido algún colgante, algo, una rosa, alguna piedra ahí. Está tallada una rosa. Esto que no sé si es una moneda. Un sello de plomo. Esto que no sé qué es. Una cuerda. Una bala. Esto que parece un botón.
velador de corriente, bolitas, cosas muy, muy antiguas. Este botón que es viejísimo, un sello de plomo. Vamos a tener que ir con el detector a la calle, aunque está muy saturado. Acá estoy limpiando la medalla, era una medalla. La empecé a limpiar y se vio el agujerito ahí arriba. Y estoy viendo que ahí abajo dice 1918. Y tiene algo escrito todo. Tiene varias cosas escritas. Así que la vamos a limpiar bien. Seguramente es otra medalla espectacular. La estoy limpiando con ácido hace como una hora que la estoy limpiando. Tiene una capa arriba. Se ve que hace años que estaba ahí. Bueno, de 1918.